Muy buenas tardes para todas las personas que ya se encuentran en este momento en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para participar en el seminario Filosofía en la Ciudad en el día de hoy. Recordarle a todos ustedes que esta actividad se realiza desde la Universidad del Cauca, aplicando su misión y su visión en tanto política de llevar a la comunidad los saberes, las investigaciones que realizan los académicos que aquí participan y los no académicos también. Entonces, esto está abierto no solamente a los profesores universitarios, sino estudiantes y personas que quieran ingresar y que tengan algo que comentar o que exponer para que todos sepamos qué se está haciendo, qué se está pensando, qué se está trabajando. Esta actividad se realiza desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía de esa facultad, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y el Semillero de Investigación Arqué. Le agradecemos a los ingenieros que nos mantienen en el aire, como se dice, y a la doctora Alexandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y a todos ustedes que han estado acompañándonos permanentemente en estas tareas que cubren todo el año sin ningún tipo de excepción, salvo fue en Semana Santa la única vez donde no se pudo realizar la sesión del seminario. Esta noche tenemos al maestro Giovanni Maffeo, que va a hablarnos sobre el pensamiento político y estado, el pensamiento de Miguel Antonio Caro, una de las grandes figuras, no solamente en el orden de lo político, sino también en el orden de la lengua hispanoamericana o española. Ustedes saben que el Instituto Caro y Cuervo le hace el reconocimiento tanto a este personaje como al señor Cuervo. Bueno, sin más preámbulos, como se dice, le damos el uso de la palabra a Giovanni. Gusto en conocerte, Giovanni, y muy agradecido de que estés acompañándonos en esta actividad. Tú ya conoces, aprende el micrófono y tú ya conoces las reglas de, ya te las Okay. mandé por escrito. Sí, disculpen, oye, gracias por el espacio, decía. Creo que permite debatir lo que yo he siempre llamado temas y tareas pendientes. Hoy, después de las presentaciones que tuvo Vladimir y han tenido los miembros de tu grupo de investigación, toca el turno para hablar de una de las grandes figuras. No vamos a catalogarlo si es filósofo, si no lo fue, esa discusión las haremos para otro día. Pero una de las grandes figuras de nuestra nación, alguien que aportó no solo en política, alguien que aportó en literatura, alguien que aportó en poesía, lo que podemos decir, todo un intelectual de nuestro siglo XIX, de nuestro hermoso, brillante siglo XIX, creo que merece la pena volver a ese siglo y leyendo a estos señores que nos van a permitir no solo saber qué pensaron, desde dónde lo hicieron, tratar de lograr captar ¿a qué respondían? Sino entender ese pensamiento, qué tanto impactó y qué tanto hoy podríamos decir sigue vigente en nuestra sociedad. No vamos a caer en, no parto de la idea de que es un pensador andino, no parto de la idea de que se pensó desde el centro y se dejó por fuera la periferia. No. Parto la idea de que vale la pena leer a Miguel Antonio Caro. Porque es que no solo él, sino que podemos encontrar ahí elementos para entender cómo nuestra nación se fue formando y qué ideas
permitieron que esa nación se formara desde el siglo XIX y que luego tuviese todos los giros que tuvo a partir de, después de la Constitución de 1991. La presentación la voy a hacer en dos modos. Una muy tradicional, es donde voy a leer un pequeño texto y luego pasaré a comentar ya de una manera más amena algunas ideas que tienen que ver con la concepción de sociedad y la concepción de Estado que podemos encontrar en Miguel Antonio Caro, partiendo de esos textos que podríamos llamar de juventud. Críticas sobre el utilitarismo, el informe sobre el Tratado de Tracy, etcétera. Textos donde podemos sostener que ya la idea de Miguel Antonio Caro está plasmada. Porque la postura de Caro obedece también a unos elementos que él cuestiona, elementos vigentes en su momento. Entonces, después de eso, que espero que lo más importante sea el debate, la discusión, espero que esas ideas sirvan de pretexto para la participación de todos los que se encuentran. Y lo mejor, que queden tareas pendientes en esta reflexión que permitan seguir releyendo y repensando eso que se está diciendo como tal. La temática se encuentra inmersa en el proyecto que estamos desarrollando con el apoyo de la Universidad de Cartagena, donde tiene como fin analizar las ideas, cómo fueron asumidas las ideas de ventanismo en Nueva Granada, lo que podemos decir nuestra nación. Entonces, entender a Caro es entender un poco cómo se reaccionó, una de las reacciones frente a la instalación de esas ideas. Por lo tanto, voy a cerrar la cámara, permitirme a leer algo y después ya pasaremos al segundo momento. El texto que voy a leer es fundamental porque presupone el punto de donde parte Miguel Antonio Caro para sostener lo que va a sostener después con respecto a la sociedad. Y es un poco lo que llamaríamos los elementos críticos que encuentra Miguel Antonio Caro en la política, en la visión sobre el utilitarismo, por decirlo de una manera. Lo que voy a leer ahora es cómo concibe Miguel Antonio Caro el utilitarismo, qué elementos se encuentra y cuáles son las debilidades que él deja en evidencia. En este caso nos dirigimos al utilitarismo de Jeremy Bentham como tal. Para iniciar, con la lectura, la obra de Miguel Antonio Caro, según Jaime Jaramillo Uribe, es la expresión de uno de los grandes intelectuales de nuestro siglo XIX. Es considerado una de las mentes más brillantes que han surgido en nuestra nación y al mismo tiempo alguien que se dedicó a reflexionar sobre los problemas que presentaba nuestra naciente nación. Si partimos de una concepción no reduccionista de filosofía, algo que es muy propio a veces en nuestros espacios académicos, podemos sostener que es todo un filósofo que identificó los problemas, los intentó resolver y, como consecuencia de ello, ha quedado una de las obras más bellas e interesantes. Estudios sobre el utilitarismo, que apareció alrededor de 1869. En dicho texto, compuesto por un prefacio, 20 capítulos, y que está escrito de una forma magistral y con un lenguaje propio de un intelectual, Miguel Antonio Caro realiza un análisis concienzudo del utilitarismo de Jeremy Bentham, que parte de sus fundamentos y termina en una propuesta política de Estado y sociedad.
¿Qué es lo que le critica Miguel Antonio Caro al utilitarismo? Creo que ese es el modo en que voy a abordar el asunto. No es fácil responder esta pregunta, debido a que la reflexión de Caro sobre este tema fue grande y se expuso en su primera y fecunda, en su primera y fecunda versión en cartas y artículos periodísticos. Pero será más tarde, tal y cual como se expone en el prólogo, que decidió recopilar dichas ideas y exponerlas hasta donde fuere posible en un texto. Desde el inicio del texto podemos darnos cuenta que Caro dirige su crítica a la forma como fue ganando espacio el utilitarismo hasta apoderarse del aparato educativo y desde ahí extenderse a toda la sociedad. Este será el primer punto de cuestionamientos que Caro realiza, donde expresa su malestar por la forma en que el utilitarismo de Bentham se apoderó de las instituciones oficiales, sin tener en cuenta que éstas fueron fundadas por la Iglesia Católica para educar a la sociedad bajo los principios de una moral de espíritu cristiano. Aquí creo que está uno de los elementos fundamentales. Primer elemento, Caro reclama. No tanto como las ideas utilitaristas que lo vamos a ver, sino como la función pedagógica de enseñanza estaba en manos de la iglesia y que debía seguir estando en manos de la iglesia bajo una visión de mundo que particular, que es la visión del mundo, vamos a llamarlo aquí, cristiana como tal. Con el utilitarismo empiezan a cambiar algunas cosas y es lo que le preocupa a Caro. Lo que más le incomoda a Caro en este punto de su crítica es, de un lado, el desconocimiento por parte de los defensores del utilitarismo de todo el aporte realizado en temas de educación por parte de la Iglesia Católica. Y de otro lado, que no hayan pensado en los perjuicios que con dicha decisión se les realizarían a la sociedad. El utilitarismo, sostiene Caro, es la cosa más opuesta al cristianismo. Y siéndolo, nada hay tampoco ni más aciago para la sociedad, ni más nocivo a la juventud. Preguntaríamos, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué esa visión tan dura? ¿Por qué encontrar en el utilitarismo un peligro? ¿Qué es lo que tenía de peligroso esas ideas? Es lo que vamos a ir un poco desentrañando. Abro comillas y cito a Caro. Al precepto de la caridad, perdón, disculpen. El utilitarismo, sostiene Caro, es la cosa más opuesta al cristianismo. Y siéndolo, nada hay tampoco ni más aciago para la sociedad ni más nocivo a la juventud. Debido a que sustituye, y aquí cito a Caro, abro comillas, al precepto de la caridad, el del egoísmo. Mina la organización social, insinuando en instituciones y costumbres la desconfianza, natural resultado de ir cada uno juzgando a los demás esencialmente egoístas e hipócritas, y envenena a la juventud empeñando la mente con los vapores del sensualismo, al mismo tiempo que acobarda el corazón, persuadiéndole que es importante para la virtud. Cierro comillas. En esta cita ya podemos ir notando cómo parte de la crítica de Caro está en que el utilitarismo sostiene un conjunto de valores que se oponen a los que sostiene la Iglesia Católica y que ha impuesto a través de proceso de colonización, etcétera, y educativo que llevó, pero es algo aquí. Y es que Caro encuentra que detrás de la visión utilitarista está el egoísmo. Pero detrás del egoísmo va a aparecer una crítica fundamental que se le ha hecho a esta postura filosófica, y es que se encuentra una forma de concebir al hombre como individuo. Y ahí vamos a ver cómo eso se opone a lo que la ha sostenido. Como se puede ver en esta cita,
Es evidente que Caro cuestiona el utilitarismo por sus implicaciones sociales y políticas, sin desconocer que dichas consecuencias son el resultado de los principios en que se funda. Aunque estas implicaciones le generan mucha preocupación, lo que más incomodará es la forma en que algunos críticos se han dejado seducir por dicha doctrina, a tal punto que la consideran malentendida y hasta benéfica. En este punto, Caro sostendrá que algunos que justifican el utilitarismo lo hacen basados en que, primero, sostienen que el utilitarismo no es tan malo como se piensa. Los que lo impugnan, dirá Caro, no lo han estudiado o no lo comprenden. Segundo, consideran peligrosas en los libros de venta algunas páginas cuya lectura desearían ver suprimidas en las aulas, pero que como tal la visión total no es peligrosa. Y tercero, afirman que Bentham es consultado y estudiado en Europa. También se alega que la doctrina utilitaria es fácil, cómoda y al alcance de todos. Esto es una de las cosas cuando empezamos a leer a Caro y la forma como concibe el utilitarismo, lo que hace que podamos sostener que le hierva la sangre. Que se esté leyendo en Europa no significa que sea benéfico. Y el peligro que él encuentra en lo fácil, lo supuestamente cómodo. Porque detrás de eso fácil y cómodo, sostendrá Caro, se encuentra en peligro de algo que se esconde. Se muestra fácil, se muestra cómodo, pero los peligros están encubiertos y son los que hay que develar. Y esa es la tarea de Caro. Develar esos peligros que están cuando nos acercamos con los ojos abiertos a la lectura de Bentham y las implicaciones que pueda tener para una sociedad como la colombiana, pero especialmente para una sociedad que siempre estuvo regida por las ideas de la Iglesia Católica, de la Santa Iglesia Católica, y que respondió a unos principios propios de una forma de ver el mundo. Cuestionando la idea de facilidad y comodidad, Caro expresará, en verdad, hoy se estudia jurisprudencia sin rudimentos de literatura ni filosofía. El derecho enseñado utilitariamente no es ciencia sino arte, y arte de la más vulgar. Aunque el utilitarismo haya sido criticado por Miguel Antonio Caro, es consciente que parece que todo haya sido en vano. Por eso, con preocupación y malestar sostendrá, y abro comillas, el utilitarismo triunfó de hecho y siguió figurando como exclusivo administrador de la instrucción pública con olvido de toda noción de justicia y contra la voluntad de los pueblos, cierro comillas. Lo que no considera en vano es la forma en que se ha criticado dicha doctrina, a tal punto que ya se escuchan más voces en contra, y su voz, aunque es importante, la considera como una dentro de un coro de críticas. Aquí hay que recordar todo un gran debate que se dio después con Santander. Se adoptó el utilitarismo de venta, desplató a la discusión que se genera en cuanto que se adopta, luego no se adopta, que se monta, luego que se desmonta, algo propio en nuestro país. Pero lo que hay que resaltar aquí de Caro es que sostiene que ese conjunto de voces marca un momento de la discusión filosófica donde el debate sobre el utilitarismo está en la mesa. ¿Dónde está el punto que hay que resaltar aquí? Sostienen algunos como Jaime Jaramillo. Y es que muchas de las críticas que se hicieron al utilitarismo de una u otra manera están relacionadas con la postura de Caro. Parece que Caro marcó, y es aquí lo que hay que resaltar, una forma de ver y entender el utilitarismo. La postura de Caro marcó el camino. Parece que los otros autores que fueron críticos de esta postura, de una u otra manera, o estuvieron cercanos a Caro o estuvieron prácticamente
con otras palabras, repitiendo el discurso crítico de Miguel Antonio. Dentro de las críticas que se hayan realizado contra el utilitarismo, las de Caro, como se ha dicho, van desde los fundamentos hasta las implicaciones sociales. En esa medida, y refiriéndonos a dichos fundamentos, Caro sostiene. Ojo con estos puntos. Primero, el utilitarismo, tal y cual como lo plantea Bentham, al momento de distinguir el bien y el mal, se fundamenta en lo que Caro denomina un criterio sensual, que coloca el punto de atención en la sensibilidad. Con dicho criterio, argumentará Caro, llegamos a dos puntos. Uno, no diferenciar el hombre del bruto. Y dos, mostrar al sentimiento, sin llegar a diferenciarlo, en el fundamento de la vida moral. Ojo, frente a esto, sostendrá, cito, esta regla ciega, instintiva, que hemos llamado criterio sensual, es la única que acepta el utilitarismo cuando dice buscad el placer y evitad el dolor. Excusada la regla, cuando es la primera que practican el hombre y el bruto, antes que una nueva facultad aparezca a separarlo. Se pregunta Caro, ¿cuál es esa nueva facultad? ¿Qué características posee? ¿Cuál es su importancia? Dicha facultad, que es distinta a la de sentir y vegetar, no es otra que la razón. Y es la que le permitirá distinguir el hombre del animal. En efecto, tarde o temprano llega para el hombre el día en que esa facultad se desarrolla con mayor o menor energía, sostiene Caro. Por ella, además de obrar y sentir, conoce que obra y que siente. Distingue entre el acto y su móvil, entre la idea y el objeto, entre la sensación y su causa. Comprende el porqué de su conducta pasada. Y así va elevándose por esta nueva escala a las más altas ideas morales. En dicha cita encontramos un tono que nos hace recordar a Kant, y aquí es clave. Yo no puedo sostener que Caro leyó y comprendió muy bien a Kant. No puedo sostener que Caro basó sus ideas en las lecturas de Kant. Pero lo que sí podemos notar, compañeros, es que estas primeras críticas que se realizan al utilitarismo tienen un tono kantiano de fondo, y eso puede ser perjudicial o beneficioso. Por eso nos hace recordar a Kant, especialmente cuando hace énfasis en que es la razón quien debe guiar nuestras acciones para que tengan un valor moral. Pero siguiendo la misma línea de la reflexión kantiana, Caro sostendrá que si fuese la sensibilidad la única norma que regulariza nuestra conducta, la intervención de la razón no alteraría un punto nuestro de nuestro el modo de proceder. Aquí debemos recordar algo. Todos los que hemos leído la fundamentación de la metafísica, las costumbres y la crítica razón práctica, me hace recordar aquella idea kantiana donde el filósofo de Königsberg sostiene que si el hombre hubiese sido creado para un fin, por decirlo así, que fuera la felicidad, no hubiese sido dotado de razón. Si el hombre fue dotado de razón, quiere decir que tiene como fin metas altas. Y esas metas altas no se encuentran ni en la sensibilidad ni en la felicidad. Peor, la sensibilidad no es ninguna fuente de un principio moral, por todo lo cambiante que puede ser. Pero sigamos. En conclusión, el proceso de moralización consistiría en un nivel de afinamiento de nuestra sensibilidad. No debe pensarse que Caro está considerando la sensibilidad como peligrosa, ni desconociendo la influencia que tiene en nosotros, sino que se limita a afectarnos
pero no puede instruirnos sobre su propia naturaleza. Por esta razón, no puede ser el fundamento de la moral. Aquí, repito, resuenan las palabras de Kant, lo que no quiere decir que Caro lo está haciendo. Dos, no existe una identidad entre el bien y placer, mal y dolor, tal y cual como, según Caro, lo plantea el utilitarismo de Bentham. En este punto, Caro cuestiona que desde el utilitarismo se parta el supuesto de que entre las ideas de bien y mal, placer y dolor, existe una identidad. Es decir, que hablar de bien implique necesariamente placer, y de la misma forma, el mal nos lleve necesariamente al dolor. Frente a esto, y realizando una reflexión lógica, Caro sostendrá que, abro comillas, cuando juzgamos, atribuimos a un objeto una propiedad que en ese objeto reside, pero no vinculada integralmente a él. Cierro comillas. Lo que pretende en este punto es romper con la idea de que el bien es igual a placer y mal igual a dolor. ¿Por qué? Por una sencilla razón, compañero. Creo que aquí está expresada una idea de la visión católica de Caro. El dolor no es sinónimo de mal necesariamente. A través del dolor, siguiendo algunas ideas, la visión católica del mundo, a través del sufrimiento, del dolor, de la pena, muchas veces se puede alcanzar ese fin deseado al que se quiere llegar. Entonces, desde una visión católica, que la que profesaba Caro, dolor no significa mal, porque el dolor, el sufrimiento también puede ser un medio para alcanzar ese bien. Sosteniéndolo de la manera más clara, desde una visión católica, el sufrimiento es casi justo y necesario para llegar a ese otro nivel, a ese otro estado. Lo que pretende en este punto es romper con la idea de que bien es igual a placer y mal a dolor. De esta forma, se mina otro de los fundamentos principales del utilitarismo, como lo plantea Bentham, porque Caro muestra que si tal identidad fuera evidente, si fuesen una misma indivisible idea, el entendimiento no sería usado a relacionarlas. Ante esto, el utilitarista tendrá que demostrar que el placer es fundamento o lleva al bien y dolor es fundamento o lleva al mal. Y es esa identidad, es esa casi relación causal que se establece entre bien y placer y dolor y mal, la que Caro no asume. Tercero, Miguel Antonio Caro, en su afán de destruir los fundamentos del utilitarismo de Bentham, analiza uno de los puntos cruciales. Ojo con este. Este es un punto que con mi amigo Vladimir creo que debe estar respirando profundo. Cuando escucha esto dirá, bueno, debemos recordar. Ya vamos. Esto es algo que debemos mirar. Esta es la forma como Caro ve a Bentham. Esta es la forma como Caro asume a Bentham. Y miren este punto. Para Caro, sostiene que el utilitarismo dice, bien es placer o causa del placer, mal es pena, dolor o causa de dolor. Para dar cuenta de esta afirmación, Caro, dando muestra de su agudeza y sentido crítico, sostendrá que igualar placer al bien y mal al dolor es una fórmula inexacta, errónea, porque el elemento placer aislado nada significa. ¿Qué vale un placer sin suero que sienta o sin sujeto sentido? ¿Qué placer de qué uno se da cuenta? Es decir, ¿qué es lo que se quiere decir con placer? ¿Qué es lo que se quiere decir con dolor? Y aquí abro comillas. Si se quiso decir que el placer concurre con otros elementos a producir el bien, entonces lo que virtualmente se afirma es que el bien es algo distinto del placer, dado que el placer es solo un elemento de esa totalidad. Si lo que se da a entender es que el bien consiste en que el hombre posea placer, se afirma virtualmente que el bien es algo distinto del placer, pues el hecho de poseer un objeto no es el objeto mismo, sino una relación de que éste aparece como término.
Cualquiera de las dos hipótesis que se acepte, tiene claro, la definición es inadmisible o absolutamente falsa. O no dice lo que se quiso que se dijese. En esta larga cita podemos darnos cuenta que para Caro el problema no es placer ni el bien, sino la forma como desde el utilitarismo se los asocia sin explicar en qué se fundamenta dicha asociación ni qué se debe entender por placer. La misma reflexión se explica a la noción de mal y dolor, y aquí hay un elemento kantiano que también está en el fondo. Y digo kantiano por asociarlo con un autor, en este caso, porque Caro se preguntará, ¿qué es placer? ¿Para qué placer? Y lo mejor, ¿será que podemos hablar de una forma clara de placer desconociendo que existen tipos de placeres, que los placeres están clasificados? Por lo tanto, se preguntará Caro, cuando un utilitarista en el caso de venta habla de placer, me preguntaría a qué tipo de placer se está refiriendo. Y ahí es donde va. Si es un placer ligado a lo sensitivo, se preguntará Caro, ¿y por qué no los placeres intelectuales? Sin caer en la distinción de placeres bajos, placeres altos, o el placer que siente el devoto cuando está en oración, en contacto con el Señor o con su divinidad. Eso hay que mirarlo. Por lo tanto, la pregunta de placer es ¿qué placer y para qué? O sea, ¿cuál es el fin con esa idea? Continúo. Pero el asunto no termina ahí, dado que Caro, dirigiéndose a Bentham, dirá que el mismo autor de la definición la destruye cuando agrega o causa de placer. Si la esencia del bien está en ser placer, la causa del placer no es el bien. No por ser el placer su esencia, la causa del placer no es el placer. Igual que el análisis expuesto anteriormente, Caro insistirá en que esta definición es contradictoria debido a, cito a Caro, bien es una idea indivisible. Trátase de averiguar lo que constituye, lo que la caracteriza, lo que le es esencial. Si lo que es esencial es ser placer, eso no puede existir antes del placer. No puede existir en su causa, por no ser esencial, el atributo placer a aquellas cosas que dan ocasión, cierro comillas. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿termina aquí la crítica? Para nada. El análisis de Caro continúa, pero ahora analiza otras de las definiciones de Bentham. Bien es causa de placer. Esta definición es considerada exacta en la medida en que diferencia el placer del bien, pero no siendo esencial, sino descriptiva, no satisface el entendimiento y puede inducir al error. Si la considera exacta, ¿por qué no la avala? ¿Cuál es el problema que Caro encuentra en esta definición? Responder así. Asimismo, cuando decimos que el bien es la causa del placer, es decir, que el bien reside en lo que se anuncia por placer, no hacemos sino una descripción, no damos sino un indicio. Hay verdad en el fondo, mas no verdad completa. Cierto, generalmente es bien la causa de placer, pero ojo, no es eso precisamente lo que averiguamos. Todo el mundo lo columbra. La cuestión es, las causas de placer, ¿qué son en sí mismas? ¿Cuál es, no ya su anuncio, sino su naturaleza? Siendo pues la definición que examinamos una definición vulgar, no satisface el entendimiento, siendo además incompleta, induce al error. Porque si ese placer, ese anuncio de bien no aparece o aparece delante de un mal, ¿con qué signo suplir o rectificar, según el caso, ese otro signo? Eso es lo que estamos enseñados a interpretar. En este mismo signo, placer, ¿cómo conoceremos si es bueno? ¿Cómo? Si lo es el hecho de poseerlo o interpretarlo. Así, la definición de Bentham, después de depurada, es todavía imperfecta como conocimiento, peligrosa como regla. Tal y cual como va el asunto, podemos decir que la crítica de Caro al utilitarismo de Bentham es dura y letal, pero aún no llega al punto que deseamos. ¿Cuál es el problema en el fondo de estas definiciones? ¿Qué presuponen?
¿Qué le incomoda a Caro? Ante esto, Caro sostendrá que hay dos cosas que no acepta. Una, que Bentham confunda la cosa con un signo, y específicamente un signo contingente. Y dos, que en el fondo Bentham se está refiriendo al mundo físico y no al mundo moral o espiritual. Aquí está un punto clave. De ahí que Caro más adelante sostenga su posición frente a esta doctrina, no solo nefasta para los fines de la Iglesia Católica, sino también para los mismos fines de la moral y la sociedad. Aquí podemos decir, compañeros, este es el primer momento. El primer momento que es lo que con Caro podemos decir, el fundamento de lo que voy a sostener ahora. ¿Cuál es el fundamento? Que detrás de la crítica al utilitarismo, Caro cree que el gran peligro no está solo en que induce al error, no está solo en que es contradictoria, no está solo en que deja ver que Bentham utiliza un principio sensualista que viene siendo criticado la tradición filosófica. Es que eso tiene implicaciones para la sociedad, para el Estado. Esa postura utilitarista tiene unos fundamentos políticos que Caro considera peligrosos cuando se piensa una sociedad como la colombiana. Y es aquí donde vamos a ver cuáles son esos elementos, que van a permitir sostener a Caro que el utilitarismo es peligroso como tal. Y es este segundo momento de este espacio donde voy a ya hacer énfasis a lo político, a lo jurídico como tal. Y es que Caro, analizando el utilitarismo de Bentham, ojo, esto sí lo voy a recalcar. Caro leyó, interpretó y está mostrando a Bentham, pero es el Bentham de Caro. Lo que yo les preguntaría a ustedes es, ¿el Bentham de Caro es recoge las ideas que Bentham expuso? En la medida en que la lectura que hace Caro de Bentham está mediada por su concepción de mundo ligado a la Iglesia Católica, ¿no le juega una mala pasada a Caro? ¿No está siendo Caro preso de una concepción que no le permite ver en Bentham otras ideas que no estén tan cargadas de peligro, de perjuicio, como él ve? Bueno, eso solo lo podemos mirar en la medida en que sigamos discutiendo a Caro, sigamos discutiendo a Bentham, y en la medida en que Blacho nos dé luces si en verdad este es el Bentham tal y cual como habló, porque ese es un punto que hay que mirar. ¿Qué elementos encuentra Caro peligrosos del utilitarismo en cuestiones políticas? Primero, Caro cree que existe una relación entre las posturas utilitaristas y el liberalismo como tal. ¿Cuáles son? Primero, a juicio de Caro, el utilitarismo parte de una concepción de hombre que es peligrosa para él, que es el hombre como individuo. Eso es lo primero. Dos, Caro considera que el utilitarismo, muy ligado a lo que sostienen los liberales, considera la sociedad de una forma que rompe a la misma, y es la sociedad como una asociación de individuos, tal y cual como la conciben los liberales. Y eso le va a llevar al tercer elemento, que esa distinción entre intereses individuales e intereses sociales sufren una mutación aquí. Parece que el interés social termina siendo esa acumulación de intereses particulares, tal y cual como lo plantea un liberal y tal y cual como los plantea un utilitarista. ¿A dónde voy?
caro asocia el utilitarismo con los principios bases del liberalismo. ¿Hasta qué punto son esos principios válidos? Porque hay que mirarlo. Frente a esa postura, es que Caro va a reaccionar. Es que Caro va a plantear contra el liberalismo indirectamente y contra el utilitarismo directamente que esa postura es peligrosa. ¿Por qué? Porque no respondes, podemos leer en Caro, en ensayos sobre el utilitarismo, a los intereses y a las necesidades propias de la sociedad colombiana. Una sociedad que ha sido regida por la idea de una religión, una forma de concebir el mundo. Pero hay un cuarto elemento, y es la noción de Estado. Caro cree que esa postura ética tiene un elemento político peligroso, y es la función que debe cumplir el Estado. El Estado, según Caro, criticando el utilitarismo y el liberalismo, cumple una función netamente administrativa. El Estado simplemente pierde su función base, que es una función moral. Por lo tanto, Caro cree que estas posturas son peligrosas. Y repito, si detrás de las posturas de utilitarista de Bentham se encuentran las raíces del liberalismo, Caro tendrá razón. Por eso me pregunto, ¿el Bentham de Caro es Bentham o es ya un Bentham mediado? Hay que decirlo así. ¿Y hasta qué punto no se terminan enfrentando dos visiones? La de Caro, que es un defensa ultranza de la Iglesia Católica, del papel educativo de la Iglesia Católica, lo que presupone una forma de ver el Estado, de ver el hombre, con otra postura totalmente diferente. Aquí vamos a ver hasta qué punto Caro concilia y asume elementos. Segundo punto. Si la sociedad es vista como un conjunto de uniones de individuos, Caro no solo enfrentará al utilitarismo, al liberalismo, sino que Caro atacará aquellas teorías muy fundamentales como las teorías del contrato. Locke, Hobbes, Rousseau, y llegando hasta Kant como tal. Aquí podemos decir que Caro cree que la mejor forma de responder a esas formas de entender la sociedad es haciendo una relación sociedad, hombre, religión. Miran, uy, qué cosa dura, sí. Para Caro, recordando a Aristóteles, la sociedad es anterior al ser humano, no al individuo. Para Caro, la sociedad es el soporte donde el hombre desarrolla lenguaje, desarrolla cultura, asume elementos de la tradición, y es sobre ese suelo que el hombre se desarrolla, progresa moralmente. Pero el hombre necesita, recordando a Aristóteles, la sociedad. Pero la base de la sociedad, también recordando un poco a Aristóteles, dirá Caro, se encuentra en esa relación fundamental que es hombre-mujer. Bestia, decía Aristóteles, lo que nosotros llamaríamos familia. Una concepción muy particular de familia. Entonces, ya, de entrada ahí, la sociedad es fundamental porque sin esa el hombre no progresa moralmente. Entonces, el hombre necesita esa sociedad. Pero es que el progreso moral para Caro no se da ni a través de principios liberales, ni a través de un uso público de mi razón, como dirá Kant, sino a través de la religión. Es la religión como institución fundamental, como teoría fundamental de la sociedad, la que le va a permitir al ser humano progresar moralmente. Pero ese progreso moral está asociado a que una institución
juegue el papel que debe jugar. Y esa institución es la Iglesia Católica. Por lo tanto, a diferencia de los teóricos liberales, a diferencia del utilitarismo, Caro va a sostener que sí, hay un bien, claro, hay un progreso moral, sí. Pero ese progreso moral se da cuando el ser humano interioriza unos principios propios de la visión cristiana del mundo. Cuando la Iglesia no es apartada, sino que asume funciones importantes en la sociedad. Y cuando el ser humano entiende que no es él quien construye la sociedad, sino que gracias a la existencia de la sociedad es que él puede comprometerse y desarrollarse moralmente. Es una postura totalmente aparte. Eso nos lleva a entender un elemento clave, propio de la discusión moderna: la relación derecho moral política. Ay, Dios mío. Permítame aquí, porque aquí entramos a un grueso. Nosotros con Kant, según la tradición filosófica, podemos notar que hay una distinción entre moral, política y derecho. Yo podría decir, sin jugando aquí al abogado del diablo, que esa distinción no está en Kant solamente, que esa distinción ya está antes en Maquiavelo, entre moral y política. ¿Por qué no se da en Maquiavelo y por qué? Bueno, sigamos, pero ya está. ¿Qué es lo que le interesa a Caro aquí? Hay un problema con estas teorías. Y es que estas teorías presuponen, tienen supuestos, utilizar el concepto kantiano, de que derecho y moral son dos cosas diferentes. Si recordamos acá, el derecho regula la relación externa, la moral la relación interna. Pero es que a Caro le preocupa eso, porque se preguntará, si hay una separación entre derecho y moral, ¿cuál es el fundamento del derecho? ¿Para qué tipo de derecho es el que queda cuando se le quita el fundamento moral? Es lo primero que dirá. Queda un derecho vacío. Ese derecho solamente funcionaría cuando concebimos al ser humano como individuo. Y ese derecho solamente tendría sentido cuando regula las relaciones entre individuos. Pero como para Caro, los seres humanos no somos individuos, somos parte de una sociedad. Y la sociedad no es un conjunto de individuos, va a sostener algo delicado. El derecho tiene que tener un fundamento en la moral. Hasta ahí podemos hasta entender y decir, bueno, acepto. Pero el problema no es ese. Lo grave de Caro, y por eso quiero que esto nunca lo olviden, es que para Caro el fundamento de la moral no es distinto del fundamento de la religión. Y el fundamento de la religión en Dios. El fundamento de la moral termina siendo el fundamento de una moral con una visión religiosa. Por lo tanto, si para Caro el derecho debe estar relacionado con la moral y la moral tiene como fundamento la religión, parece que queda la sensación que el derecho se fundamenta en la religión, como dice el estimado Lacho, en la fe. La fe es un elemento vital. Ese elemento es clave. Preguntaríamos, ¿dónde queda aquellos que tienen otras concepciones? Caro es contundente, compañeros. Caro dice que él no le pasa por su cabeza, no concibe estados irreligiosos, seres humanos irreligiosos. Ya Caro tiene un presupuesto también de fondo. Y es que todo ser humano debe tener como fundamento una visión religiosa y una visión religiosa particular que es la que se profesa desde la Iglesia Católica. Y si el derecho es un derecho que tiene fundamento en la religión, nos preguntaríamos, ¿dónde queda el procedimiento democrático? ¿Dónde queda el fundamento del poder? Parece que ya sabemos hacia dónde vamos. Caro no es que esté ajeno a la democracia. No es que Caro sea un antidemócrata.
a veces queda la sensación de que disgustara la democracia. Bueno, Kant también le disgustó un poco. El problema aquí es que Caro va a sostener contra todas esas teorías algo clave. El fundamento del poder no está en la soberanía popular, ni se encuentra en un, ni el fundamento del derecho se encuentra en un procedimiento democrático. Claro, en una visión un poco casi medieval que no recuerda, el fundamento del poder se encuentra en la autoridad de Dios, que en la tierra se encuentra representada por el Papa y que se da a conocer a través de la institución sacra que es la Iglesia Católica. Es el poder divino el que termina justificando el poder. Y por eso es que Caro defiende en la Constitución del 86 que un Estado no debe ser ni religioso y debe tener como fundamento una religión. Sin eso, no perdería. Exactamente, acá, Ana. El problema no es que le disguste la democracia, el problema es que, claro, cuestiona la democracia, pero sostiene que el fundamento del poder está en una autoridad divina y que el derecho, como no se fundamenta en un proceso democrático, tiene que tener un fundamento, y como se fundamenta en la religión, pues el fundamento de la autoridad divina. El fundamento del derecho es una autoridad divina. Ah, entonces ya no sería la Constitución la que guiaría, sino que estaríamos diciendo que estaríamos reemplazando por un elemento clave que es los libros sacros, los libros santos, los que dirigirían. Ahí hay un problema. La pregunta es sencilla. Y los que no, los que deciden no creer, los que tienen otra religiosidad, parece que Caro eso no lo concibió. Por su cabeza no pasó que existiesen seres que dijesen no creo. O que se consideraran no adeptos a una religión. Y aquí vamos a lo último, para ir cerrando, para que ustedes puedan participar. ¿Qué papel entonces cumple el Estado? Caro cree que si partimos del utilitarismo, del liberalismo, el Estado simplemente tendría varias opciones. Una, regular las relaciones económicas. Dos, regular las relaciones entre los individuos. Y tres, garantizar que cada individuo pueda alcanzar su libertad individual. Caro sostendrá muy bien. De acuerdo, fabuloso. Pero esa no es la función principal del Estado. La función principal del Estado para Caro es formar seres humanos que tengan un progreso moral. La función del Estado es moral a través de la iglesia, a través del aparato educativo, a través de dando a conocer una visión del mundo. Ese ser humano puede progresar moralmente partiendo de una idea de lo que es la moral y una idea de lo que es el progreso. Por lo tanto, el Estado dejaría de ser un Estado, entre comillas, procedimental, podríamos decir hoy, o instrumental, como diría Caro. El Estado tiene que tener una carga. El Estado tiene que tener un norte, una meta, un fin, así como lo tiene el individuo, así como lo tiene la familia, así como lo tiene la sociedad. Pero todo eso parte de un elemento clave, de la crítica al utilitarismo, la crítica al liberalismo y los elementos políticos que tiene de base. Compañeros, creo que de esa manera puedo ir cerrando, tratando de poner temas generales de la idea de Caro. Hay muchas cosas que quedan por fuera. Por ejemplo, cómo funcionaría el aparato educativo, qué lineamientos tendría, la noción de Estado docente, etcétera, otros elementos que están ahí. Pero por ahora, en términos generales, para cumplir con la idea que se propuso que así iba a mostrar, con eso creo que por hoy me doy bien servido, esperando a ver cuáles son sus posturas, cuáles son sus críticas, cuáles son el debate, qué comentarios, sugerencias frente a lo que acabo de mostrar.
Muchas gracias, Giovanni. Pues la verdad es que el tema que se acaba de desarrollar es bastante complejo y yo pienso que tú has expuesto las ideas de Caro con relación a su concepción del Estado y del individuo, y de la sociedad y de la religión y prácticamente de todos estos problemas que en su época fueron, digamos, propiciaron muchos debates desde distintas orillas, pero él fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Núñez y luego fue presidente durante 4 años. Y en el ejercicio del poder, la pregunta sería, ¿llevó esas ideas a un término concreto? O sea, se le entrega la educación a la Iglesia Católica Apostólica y Romana a través del concordato, y todas las instituciones educativas se van a orientar por ese tipo de educación religiosa, incluso porque fue educado por los jesuitas en parte, ¿no? Sí. En parte también fue autodidacta. También hay que recordar de quién era hijo. Y que además nunca prácticamente salió de Bogotá y todo lo que hizo y estudió y pensó quizás fue dentro de un orden muy provincial, diría yo, ¿no? Puede ser que haya leído alguna cantidad de textos y todo, pero siempre la confrontación de las ideas estuvo encerrada en ese círculo que se movieron entre todo ese juego de la regeneración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llevó, no llevó, aplicó, no aplicó toda esa cantidad de ideas? Y finalmente, en su lucha contra el ventanismo, ¿qué logró, digamos, concretarlo? Bueno, hay muchas cosas allí. Yo trato de mirar, por ejemplo, algunos elementos como la función del gobernante en el Estado y si la cumplió o no la cumplió, porque casi que estar leyendo a Santo Tomás de Aquino, pues, no, bueno, en fin. Pero hay otras preguntas, otras personas que quisieran intervenir, levantan la mano y se les da el uso de la palabra para que debatan con el profesor Giovanni. Vladimir, que está compañero de grupo de investigación, tiene el uso de la palabra. Pues, primera instancia, agradecer nuevamente a Gustavo y a la Casa Museo por brindarnos este espacio. A las personas que hoy están acompañándonos, pues, invitarlos a que miren las otras grabaciones que se han hecho de estas sesiones, en donde hemos explicado un poco el contexto del utilitarismo, la relación con la mujer, el debate que se dio en el constitucional de Popayán, el constitucional de Cundinamarca, las ideas entre el utilitarismo, la relación entre el utilitarismo y la educación en la Nueva Granada. Entonces ustedes lo van a encontrar en las grabaciones de la casa museo. Pueden visitar su Facebook, pueden visitar también su canal de YouTube. Y eso, pues, nos pone un poco en contexto con la intervención que ha hecho mi estimado colega Giovanni. Es como ya el cierre de la discusión con respecto al utilitarismo, ¿sí? Que hemos sustentado también que el utilitarismo, pues la discusión sobre el utilitarismo en la Nueva Granada abarca todo el siglo XIX. Y con Caro, lo ha mencionado Giovanni, esto llega como a un punto realmente importante, tan importante que van a decir algunos autores que Caro se convirtió como en el bastión que puso freno a la expansión del ventanismo, ¿sí? Y no solamente a la expansión del ventanismo, sino a unas opciones de modernización de la Colombia del siglo XIX. Caro ahí es un bastión muy, muy, muy importante, lo cual nos quita, creo que también lo mencionó Giovanni, nos quita de que estamos frente a un intelectual colombiano de grandes quilates, ¿sí? Pero afortunadamente, podemos decir que a pesar de ser un intelectual muy importante, pues tiene algunos desaciertos bastante mayúsculos, ¿sí? Y dentro de esos desaciertos bastante mayúsculos, lo dicen algunos otros autores, que si realmente él entendió a Venta,
Sí. Con el otro asunto es qué fue lo que leyó de venta, unas traducciones, diría otros autores, poco viciadas. Eso está relacionado con el fundamento de la exposición de Giovanni. ¿Sí? El fundamento está esa crítica al utilitarismo, pero la crítica al utilitarismo sí es filosófica y todo lo demás, pero el trasfondo es político. Y el trasfondo político es ponerle un freno a el liberalismo. Ponerle un freno al liberalismo, porque el liberalismo, ahí retomando un poco lo que estaba, llegó a pensar Bolívar en un tiempo, el liberalismo estaba pervirtiendo a la sociedad. Y una de esas maneras de pervertir la sociedad es permitiendo cierta libertad, comillas, cierta libertad religiosa. No hay que olvidar, lo contábamos anteriormente, no hay que olvidar de que para Caro y muchos otros pensadores del siglo XIX, la única doctrina correcta dentro del cristianismo es el catolicismo. Es la única, no hay más ventamistas y antiventamistas. Sí, estaban en contra del protestantismo, además porque el protestantismo implicaba, ¿sí?, lo que le están criticando al individuo, al liberalismo. O sea, que cada quien haga su interpretación de la Biblia. Eso realmente causaba mucha, mucho temor y mucho miedo. Entonces, con Caro podríamos decir que nos... que el catolicismo cuenta con una ventaja, y esa ventaja es que hay una interpretación, comillas, unánime de lo que se debe hacer. Sí, cosa que el protestantismo pone en entredicho. Creo que también, no sé si Giovanni me aceptará esto, creo que también en Caro podemos ver una fuerte herencia hispánica, por una parte, pero encontramos igualmente un querer ser ilustrado, un querer ser moderno. Porque Caro comienza a hablar, voy a derrotar el utilitarismo con su mismo argumento, voy a tratar de argumentar científicamente, voy a intentar dar razones objetivas sobre esto, sobre lo otro. En algunas cosas puede lograrlo, en otras no. ¿En qué puede lograrlo? A esa crítica que le hace el utilitarismo, pero es una crítica que se le puede hacer al liberalismo completo. O sea, el individuo sin relaciones sociales, el individuo solo. ¿Sí? Ahí hay una crítica bastante interesante de Caro. Una crítica bastante interesante de Caro, y que también está en Rafael Núñez, es que con el cálculo felicítico no todo se puede resolver. Eso ahí es supremamente interesante. Lo de la religión da para muchísima discusión. Y miren, por ejemplo, y perdón por la extensión, miren, por ejemplo, lo que dirá Bentham en Los Principios de la Moral y la Legislación, ese texto en 1789, cuando sale publicado. Dice Bentham, permítanme por favor hacer la cita y me disculpan. Bentham dice así, cito: afortunadamente, los dictados de la religión parecen aproximarse cada vez más, día tras día, a una coincidencia con los de utilidad. ¿Pero por qué? Porque los dictados de la sanción moral lo hacen, y aquellos coinciden o son influidos por esto. La cita es un poquito más larga, pero en esta cita que estamos viendo, que Bentham no desliga totalmente un posible nexo entre religión y utilitarismo. Lo mismo encontramos con Mill, podría hacerle una cita más extensa, pero no. No, que ahí vemos que Caro, como que si lo desconoce, o está siendo bastante perspicaz para decir, bueno, esto de pronto le quita fuerza a mis argumentos, porque si uno lo lee desprevenidamente, Caro argumenta bastante bien. Vladi, hay otras personas haciendo cola. Perdón, déjalo hasta ahí. Vale. Démosle la palabra a Alexander y luego a Jorge Eliezer, compañero ilustre, que conoce bastante Caro. Adelante. Verdaderamente, altamente agradecido por el abordaje que hace en relación a la propuesta de la visión de derecho que tiene Caro en la construcción de la sociedad, ¿no? Sin embargo, hay que apuntar a algunas cosas que a veces no se estipulan, ¿no?
El concepto de autoridad que está en Caro un poco desvalorizado, debido a que fragmenta la sociedad, y eso es preocupante. Es muy preocupante puesto que yo no puedo estructurar un sistema legal que haga como la falsación o genere la falacia de estar ordenando algo donde yo excluyo el concepto de libertad. Y él lo decía el profesor Vladimir, ¿no? La individualización y el individuo está sujeto a una norma, pero esa norma tiene ciertas libertades. Entonces ahí es donde se fragmenta, donde no llega a abordar un concepto de ser humano que potencie el concepto de nación, ojo, porque lo que estamos buscando es cuestionar vivir entre todos, entre las libertades, ¿no? Entonces, esa forma de revestirse era en un individualismo excesivo, profesor Mafiol, o ese relativismo moral, donde él reinterpreta a su favor, ¿no? Un concepto bastante conservador, esa postura y la implicancia que tiene la metaconstrucción de la Constitución del 86. Tenemos que precisar algo. Para los que no lo saben, prácticamente la norma la manejaban los jueces y prácticamente no había un proceso, un debido proceso hasta el 91, donde recaen muchas preguntas. Está bien que se hay una propuesta en la academia en establecer las máximas que traer de Europa, ¿no? Pero sin duda lo que aquí nos encontramos es en una segurización del derecho, donde se socavan los derechos y los fundamentos morales, donde no hay una libertad, donde hay una imposición de una legalidad absoluta y donde la conducta, óigase bien, la conducta de las personas deja mucho que desear. Yo sé que el profesor Maciel tiene contacto con algunos afrodescendientes que están próximos al contexto de la ciudad de Cartagena, y él puede ver el impacto real que tiene ese pensamiento de Caro, ¿no? Puesto lo de Caro está muy ligado a la educación cultura. Entonces hay muchas personas que no se le ha permitido caminar en el tránsito de educarse en libertad para una mejor cultura, y lo que hoy hace es decir que son minorías sociales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la crítica más contundente que usted mismo haría, Caro, en estos momentos donde las libertades sociales están en marco de la emancipación social, donde tenemos ejemplos como en Canadá, donde los derechos de la población LGTBI+Q tienen derechos asociados con la naturaleza, y donde prácticamente la predisposición que hay automáticamente con la protección de lo otro no abarcaba el sistema conductual bajo un fuero eclesial? Ojo, no estoy hablando en contra de nadie. Sencillamente estamos poniendo los elementos sobre la mesa. Y que hoy hemos consolidado esa sociedad en la que estamos, donde increíblemente hay normas taxativas en la ley, pero no nos vemos representados en el actual. O sea, tenemos una mente que discrimina porque una parte de una sociedad no piensa igual que yo. Y eso será un homogeneizante. Entonces, en ese entendido, respetado por su formación, ¿cuál sería una autocrítica que usted le haría a la construcción de la sociedad que tiene Caro en este momento? Ok. Vamos a escuchar lo que dice Jorge, que estaba por ahí Sí. también. Jorge Eliécer, por favor, profe. Tienes el uso de la palabra. Gracias, Alexander. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un saludo muy especial al profesor Giovanni, al profesor Vladimir y Alexander por la participación que han logrado generar en referencia a estos temas de tanta importancia para Colombia, sobre todo para la historia de las ideas y particularmente lo referido al siglo XIX, que tanta trascendencia tiene en la historia de la educación en Colombia. De tal manera que ahí han abierto ustedes unas ventanas muy interesantes
y vale la pena seguir mirando a través de ellas todos estos procesos de historia de las ideas. Quisiera solamente de pronto insinuar un tema que podría ser objeto de reflexiones futuras si Gustavo allí lo patrocina, ampliando la reflexión sobre toda la incidencia que tuvo esta polémica en el aparato escolar colombiano, y centrarse un poco en algún momento en lo que significó para la educación toda esa polémica que abrió el ventanismo. Indudablemente que allí habrá que resaltar la conexión con los sensualistas, ¿no? Esa conexión entre ventanismo y sensualismo, que es el punto de entronque de pronto con el tema educativo, por cuanto allí hay una discusión sobre teoría del conocimiento, que en su momento se llamó una teoría de las ideologías, o sea, una teoría del origen de las ideas, y que eso tuvo mucha importancia en los diseños pedagógicos del siglo XIX. Allí podríamos rescatar, por ejemplo, a autores tan importantes para la historia de la pedagogía como el profesor Martín Restrepo Mejía, que fue el autor de los textos pedagógicos oficiales de la regeneración. Recordemos que fue profesor en la Universidad del Cauca. Fue uno de los pedagogos más significativos del siglo XIX. Los manuales de pedagogía del siglo XIX, comienzos del XX, se deben a su autoría. Entonces, temas como este van surgiendo allí en la discusión. Yo solamente estoy haciendo insinuaciones que posiblemente puedan tener luego algún desarrollo. Pero ahí llama la atención que en esa relación con el ventanismo, el sensualismo y el empirismo, indudablemente hay que hacer énfasis en esa parte pedagógica. Y también en una relectura de Caro, ¿no? Que bien ha hecho el profesor Giovanni de una manera muy, muy, muy pedagógica y muy precisa en los temas fundamentales. Porque pareciera que es una conclusión que yo voy sacando de la presentación del profesor Giovanni, pareciera que el fin del Estado en el siglo XIX pues fuera sencillamente la de formar ciudadanos virtuosos, ¿no? No ciudadanos racionales en el sentido de la ilustración, sino ciudadanos virtuosos. O sea, otra lectura de la ilustración, entendiendo esta como progreso moral, ¿no? No solamente un progreso racional, que pudiera ser a la manera kantiana, por ejemplo, ¿no? O de los ilustrados luteranos, sino que eso nos permitiría, nos abriría la puerta para hablar de algo paradójico y de pronto muy discutible, por supuesto, que sería la posibilidad de una ilustración católica que algunos han negado rotundamente en Colombia, ¿no? Sabemos muy bien, algunos liberales comecuras, como decía Estanislao Zuleta, pues le negaron a los católicos esa posibilidad de tener un filón ilustrado. Pues si lo miramos por ese lado de la formación de un ciudadano virtuoso en términos del progreso moral, pues allí habría una manera particular de la ilustración católica muy propia de Caro, ¿no? Bueno, todas estas son ventanas que se abren allí, yo simplemente las pongo allí como tema y que seguramente posiblemente luego podrán estudiarse, analizarse o presentarse a través de algunas tesis de investigadores que seguramente ya las hemos ido conociendo y que podrían ventilarse ahora que ustedes han rescatado
muy meritoriamente ese tema, profesor Giovanni, profesor Vladimir y Alexander. De todas maneras, muchas gracias, Gustavo, por abrir estas oportunidades de conversación. Jorge, te agradezco tu intervención y creo que no sería inoportuno invitarte a participar precisamente con ese conocimiento que tú tienes de lo que es la educación en el siglo XIX, en este periodo de la Constitución del 86 hacia adelante, porque casi que Caro está pensando en realizar el Estado que planteó Santo Tomás de Aquino, solamente es posible en la Iglesia Católica o a través de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el cristianismo centrado en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, solamente allí sería posible de alguna manera la realización de la vida en el Estado cristiano, ¿no? De la vida sí, política. En serio, Gustavo, para terminar. Me has recordado justamente que uno de los pensadores católicos más significativos fue justamente Sergio Arboleda. Sergio Arboleda, claro. Él tiene un opúsculo que tiene por título justamente lo que estás diciendo. Se llama, o se titula, Nada puede salvarnos sino la religión y nadie puede salvarnos sino el clero, ¿no? Un panfleto político que escribió para fortalecer las ideas de la regeneración, ¿no? Y ese es otro autor que valdría la pena rescatar dentro del pensamiento católico, ¿no? Claro, Sergio además fue rector de la Universidad del Cauca, y además de eso, pues fue docente durante casi toda su vida. Sobre todo, todas estas ideas, todo este debate que se está dando después de la Constitución de Río Negro, porque creo que parte de todo este fenómeno ideológico, político, esta confrontación de las ideologías que llegan de Inglaterra, pero que por el otro lado llegan de España, y entonces esa confrontación está dando lugar a un fortalecimiento de quien ganando el poder, como fue el Partido Conservador, o sea, la regeneración, se instale la educación católica, apostólica y romana como la base de la formación del ciudadano colombiano, ya en este caso, ¿no? Por eso qué bueno, Jorge, que tú nos acompañaras cuando tú digas para abrir de nuevo el debate alrededor de este problema que me parece que es bien importante, sobre todo mirar qué tanto quedó, qué tanto ha seguido quedando en el fondo de la educación nuestra, esa manera de ver la formación del ciudadano o la formación académica de las personas, no sé. Gracias, Gustavo. Seguramente que sí, voy a tratar de participar con ese tema. Bueno, te agradezco. Me avisas y, uy, qué rico sería, pues vamos a invitar a todas estas personas que están en el debate hoy. Y bueno, ¿quién más quiere intervenir? ¿Quién quiere confrontar un poco más sus ideas con las ideas de Giovanni, lo que ha dicho Jorge, lo que ha dicho Alexander, Vladimir? Me gustaría, Gustavo, comentar. He anotado la participación que han hecho. Uh-huh. Y quiero empezar de atrás hacia adelante. Listo. Me encanta la idea del profesor Jorge Eliezer. Creo que ese impacto de Benjamín en la educación sería vital retomarlo, porque no solamente el Benjamín, sino que eso, quieras o no, extiende otros tentáculos, nos permitiría entender un poco cómo se ha dado ese proceso de la educación en Colombia y cómo hemos llegado, o sea, cómo se ha dado ese proceso y ahí qué herramientas nos dan para entender el punto en el que estamos hoy como tal. Entonces sería bueno mirarlo. El tema de una ilustración católica espectacular y retomar a Sergio Arboleda, creo que hay una serie de autores que todavía hay que seguir leyendo, mirarlo. En cuanto a ¿qué criticaría Caro? La postura el punto de Alexander. Creo que Caro es espectacular develando los supuestos que tiene
el utilitarismo. Pero yo diría así a términos generales, que es que Caro también, los supuestos de los que parte Caro no los dejan comprender a cabalidad lo que dijo Ben. Entonces diría que lo que le criticaría es esos supuestos en donde se paró Caro, no le permitieron ver la magnitud de lo que estaba viendo, de lo que estaba proponiendo Bente. Esa relación ilustración-hispanismo que Blacho nos toca, miren, es espectacular esto que sucede. Porque hoy vemos a Caro, que es el crítico del utilitarismo. Pero cuando nosotros nos acercamos a la correspondencia, a ese diálogo que se da entre Miguel Antonio Caro y Ezequiel Rojas, cuando leemos a Rojas, ya vamos a entender cuáles son las razones que se tienen desde la otra orilla para justificar una visión utilitarista. Y vamos a ver entonces que lo que hay es algo que, con Vladimir, yo he dicho, es precioso. Cómo una intelectualidad católica terminó asumiendo unas ideas que no sé en qué momento las logran conciliar, por decirlo así, cómo logran conciliar ciertas ideas de autores liberales, utilitaristas, autores que en el fondo podemos decir pueden ser críticos de esta idea, y lo relacionan con una visión católica que parece que no se notara las grandes diferencias que hay. Entonces eso hay que mirarlo. Yo creo que solamente ahí podemos notar hasta qué punto ese hispanismo fue tan fuerte, o cómo se dio una mezcla, vamos a decirlo así, de esas ideas, que surgió eso que nosotros vemos en Caro y que vemos en Ezequiel Rojas y que vemos en toda esta gran discusión que inicia en gran parte en al inicio del siglo XIX y se va casi hasta el final. ¿Qué entendió Bentham? ¿Qué entendió Caro de Bentham? Bueno, esa es la pregunta. Yo creo que, mire, vamos a coger toro por los cachos. Yo siento que Caro leyó a Bentham muy bien y entendió lo que quiso entender de Bentham. Creo que no vio todo lo que se podía. Y no lo vio no porque no tuviese capacidad, porque por los supuestos de donde se paró. Desde el supuesto donde está parado Caro no puede ver otra cosa que peligro, que egoísmo, que destrucción, que la caridad se destruye. Eso no puede ver otra cosa. Si hubiese dado un paso más adelante, si hubiese desprendido en parte un poco, no sé hasta qué punto puede ser eso factible, creo que hubiese sacado más provecho lo que dijo Bentham. Y yo diría, profesor Gustavo, que su pregunta, su participación puede convertirse, así como la del profesor Jorge Eliezer, en otro espacio de debate. ¿Qué se implementó en las ideas de Caro? Complejo. Complejo porque podríamos decir que la constitución, o sea, seríamos también egoístas, decir que toda la constitución del 86 es de Caro, sin desconocer que está preso en una tradición, que hay una serie de visiones, que hay otros intelectuales. Es como cargarle sobre los hombros a Caro solo la constitución del 86, no sé hasta qué punto sería, no soy abogado, pero creo que ahí había que discutirlo bien. Pero yo diría, profe, que algunas cosas se logran implementar, el papel del Estado, el papel de la función de la religión, el elemento un poco pedagógico, el papel de la iglesia. Ya hay otros elementos que son difíciles que se implementaran, pero creo que eso amerita, por decirlo así, otro espacio donde alcancemos a ir a analizar la misma constitución del 86 y miremos si esa estructura, esa constitución, responde a los intereses que políticos, filosóficos que alcanzó a tener Miguel Antonio Caro. Yo diría que ese sería o un momento B o una continuidad en el
del debate tal y cual como lo está proponiendo el profesor Jorge Elías, pero la verdad que es una pregunta que abre una serie de problemas y que nos invita a abordar ya el tema no en caro, sino fuera de caro, con las discusiones que se dieron de parte de él en el Congreso, el momento en que se está debatiendo la Constitución del 86, toda su participación que se encuentra, su parte jurídica, revisarla para ver qué tanto llegó y si, qué argumentos utilizó y qué tanto eso se pudo implementar. Creo que eso sería una excelente tarea. Y ver qué tanto eso todavía sigue pendiente, que yo lo he dicho, qué tanto sigue pendiente hoy, qué tanto sigue vigente hoy de eso como tal. Entonces yo diría que diría esas cosas para responder un poco a lo que los compañeros han participado. Y sigue abriendo y sigue el debate abierto, la intolerancia. Creo que Alexander habló de las comunidades. Hoy entender las comunidades LGBTIQ+, etcétera, el aporte de la población afrocolombiana, de las comunidades de los pueblos originarios, mal llamados indígenas, etcétera. Eso es un debate que no sé si con Caro se dio y hasta dónde con Caro se podría comprender eso. ¿Hasta qué punto esos problemas pueden ser abordados desde el pensamiento de Caro? Ese es otro asunto. Entonces creo que seguiríamos dando mucha discusión sobre esos asuntos. Bueno, profe, además habría que mirar también qué personajes participaron en la redacción de la Constitución del 86 y desde qué miradas participaron en esa construcción de ese aparato teórico político del Estado, ¿no? Porque no fue Caro el que se sentara a redactar la Constitución del 86 solito. Creo que ahí intervinieron otras figuras, ¿no? Que habría que mirar. Yo creo que de eso Jorge sí sabe bastante más. Creo que hablamos con Jorge y abrimos el espacio, hablamos contigo, con Vladimir, con Eduardo, con las personas que están interviniendo y bueno, continuamos con el proceso de seguir adentrándonos en estos problemas que nos sirven para entender la historia y lo que nos está pasando, ¿no? O lo que nos ha venido pasando. Bueno, agradeciéndote, Giovanni, por la presentación de Miguel Antonio Caro. No tocamos sino la parte un poco política. Sería interesante también tocar el ejercicio del poder en su momento, porque a él se le enfrentaron también, le tocó incluso entregar la presidencia momentáneamente a otra persona mientras la agitación en Bogotá se apaciguaba. No, hay una serie de elementos que configuran ese contexto en el que se ha venido moviendo la sociedad colombiana a partir de la Constitución del 86 en adelante. Viene la Guerra de los Mil Días, viene una cantidad perdida de Panamá. O sea, una serie de acontecimientos históricos que son el efecto de alguna manera de todos estos procesos políticos que se están dando en la nueva nación colombiana. Bueno, e invitarlos a la semana entrante, vamos a escuchar al profesor Gómez, que por aquí se me perdió, se me fue. Y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron aquí acompañándonos en el día de hoy. No, gracias a ti, Gustavo, por el espacio. Que sigamos encontrándonos. Bueno.